la zona que más. Está como la cabeza mía, calva. Arrasar. Ahí es donde va el primo, quitando entre cenizas. Todo arrasar. Esto es como si estuviera en un campo de gol, pero de sed. Aquí se puede ver como el fuego es caprichoso. Bueno, aquí es por dos motivos. Por lo que se ve en el suelo. Aquí estuvieron echando, se nota que estuvieron echando bastante agua. Esta zona verde y todo lo que está alrededor está calcinado. Estamos llegando. Y aquí quedó a la zona que le llaman el pinillo, creo que sí. Un trocito verde. Muy cerca de. De donde al parecer se inició el incendio. Aquí se puede ver como el fuego es caprichoso. Bueno, aquí es por dos motivos, por lo que se ve en el suelo. Estuvieron echando, se nota que estuvieron echando bastante agua. Esta zona verde y todo lo que está alrededor está calcinado. Y aquí quedó un trocito verde. Estamos llegando a la zona que le llaman el pinillo, creo que se llama. Muy cerca de donde al parecer se inició el incendio. Finca del Pinillo, y nadie se vio afectado. Están los frutales todos hasta ahí, los pozos. Lo bonito que era este rincón por aquí para arriba y cómo se quedó tostado. Desayuno. Pues nada, teníamos intención de bajar por aquí a Valsendero, pero vamos a tener que coger un poquito de carretera porque esto está cerrado por las autoridades, no dejan bajar. Pues nada, aquí estamos en, aparentemente en la zona donde el incendio atacó más fuerte. Veo hasta esto. Lo que era esto y lo que era.
barranco de del andén. Esta casita escapó. Calcinada. Yo por lo menos en su parte. Del barranco de Andena, aquí no escapó absolutamente nada. Sí. ¿Estarían recién puestos cuando el incendio? Se lo comió por dentro y lo tumbó. Qué pasada. Miren si hubo calor. Ay, 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 ay. Ay, 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 mira, mira, mira. Si llego a volver para atrás a mi tiempo de niñez, busco algo para ponerlo en el suelo y bajo deslizando por ahí para abajo. Mire si es reliquia esta. ¡Coño! ¡Mira! Oye, y no ves nada de garza, ¿eh? Vasco López. Vasco López. Mira los patitos.
ratonera de esas. Vivían. Mira que corte más raro tiene el árbol ese. Eso lo hace para que se seque. Parece que está, es como lo que cuenta la gente cuando está al borde de la muerte. El túnel, la luz blanca esa.